Hello, my friend. Ingun, tú, speaking Spanish. Sonre. Bueno, amigos, pues voy a hablar en mi idioma, en español, ¿vale? Porque por lo que se ve me han criticado por que pronuncio muy mal el inglés. Yo no estudié inglés, la verdad. Bueno, estudiar lo fundamental que estudia, ¿vale? Pero no he estado en Inglaterra, en ningún sitio, ¿vale? Para mi pronunciación, sino he aprendido de los juegos en inglés, ¿vale? Hay muchos subtítulos, ¿vale? Yo sé que mi pronunciación es muy mala, pero también deciros que el inglés en muchos sitios se pregunta diferente, se pronuncia diferente en algunos sitios. En Estados Unidos se pronuncia diferente y el inglés de Inglaterra también se pronuncia diferente. Es decir, en un lado mismo escuchas hello y en otro hello, pero me han criticado que dije hello my friend, ¿vale? En vez de hello my friend, ¿vale? Hello my friend, ¿vale? Cosas gilipollas. Bueno, deciros que yo este canal, ¿vale?, no lo he creado para enfrentamientos, para peleas, para nada. Yo soy un enfermo de cáncer, ¿vale? Y llevo casi 5 años luchando contra un cáncer, ¿vale? Y estoy operado 3 veces. Ahora voy a operarme por cuarta vez, ¿vale, amigo? ¿Vale? Es decir, y estoy en cama, por cierto, que todo lo que hago lo hago con mi teléfono y con mi PlayStation, ¿vale? Porque estoy jodido. Y he pasado por mucho, por quimioterapia, ¿vale? He estado muy, muy, muy jodido, ¿vale? Y sigo estando muy jodido. Si yo hice esto, es porque me gustan los juegos. Y es para evadirme de lo que tengo, la enfermedad que tengo, ¿vale? Que no es una enfermedad cualquiera, ¿vale? Tengo un cáncer con metástasis, ¿vale? Que es uno de los peores que corren por todos lados, por todo el cuerpo. Pero no lo digo para dar pena, ¿vale? Lo digo de forma de que me respeten, ¿vale? Que yo este canal lo he creado, y para toda la gente que habláis castellano, ¿vale?, un abrazo para toda Latinoamérica, ¿vale?, también, y toda España, que es mi país, también un abrazo muy grande. Que yo este canal lo he creado no para peleas, como hay otros canales, por ejemplo, que tienen millones de personas, ¿vale?, millones de suscriptores, millones de suscriptores, y que se pelean y se dicen que si eres tonto, que eres un gilipollas, ¿vale?, eres un maricón, ¿vale?, cosas así, ¿vale?, vocabulario que a mí no me gusta, ¿no? Hombre, en inglés sería fucking, ¿vale?, lo de maricón, ¿vale?, fucking. Que, como estaba diciendo, que yo, este canal estará abierto a todo el mundo siempre que la gente me respete, ¿vale? Que yo respeto a todo el mundo. Yo a nadie le estoy poniendo un cuchillo para decir que se meta en mi canal, ¿vale? Que dije una vez, porque dije que me den un like, eso no tiene nada de malo. Que me queréis dar dislikes, pues meterme en 20.000 dislikes. A mí que me mandará que me metan dislikes. Si para mí esto no es mi vida. A mí esto no me da de comer el YouTube, ¿vale? Yo soy una persona que esto a mí no me da de comer, que yo lo hago porque por una distracción, para lo que yo creo, a la gente que le guste, pues que creen también las caras. Si ven que mi cara es muy mala, pues coño, pues no te metas en mi canal, te vas y te metes en otro canal. Que quieres pelear, pues te metes en el canal de Di Mario, que tiene tantos millones de seguidores, y te peleas allí como tú quieras. Pero a mí, por favor, respetarme, que yo somos 100 suscriptores, ¿vale? Y que yo un like no lo he pedido obligatoriamente, que yo he dicho como el que dice otra cosa. Y yo hago esto porque me gusta. Igual que si ahora mismo quiero coger y cerrarlo y no compartirlo con nadie, ¿vale? Que yo esto lo hago para distraerme, para evadirme de mis problemas, ¿vale? Que mi inglés no sea más bueno o menos bueno, eso que me importa. Si lo que único que hago es esforzarme para toda la gente que hable inglés, poderle contestar o hablarle de mi manera. Yo sé que mi pronunciación no es buena y muchas veces lo he dicho. My English in back, que significa
Mi inglés no es bueno, ¿vale? Más o menos. Yo estoy harto de decirlo. Pero bueno, porque un tío me tiene a mí que catalogar porque lo mismo es tiene un canal de crear y el tío tiene envidia y ya se mete conmigo, tú eres esto, tú eres lo otro. Los chiquillos, que tengo 35 años, que si tú te quieres meter con alguien, te metas con otro. Porque yo, persona que vea que me falta respeto por lo otro. Y eso es todo, amigos. Un abrazo para todos los que me seguís, ¿vale? Muy grande y que sepáis que esto lo hago con todo mi corazón, ¿vale? Bye bye.